Bueno, pues nada, vamos ahora camino a buscar al sensei. Ando en un vehículo ajeno, ¿eh? No me pongan de creativo y que, ya se montó José Mato. No, no, ando en un vehículo ajeno. Pero vamos a buscar al sensei a su casa para tener el día con Ariel Santana. Así que nada, acompáñenme, vamos a buscar al sensei. Sensei. ¿Todo bien? Todo bien, brother. Me salvaron de la jornada escolar hoy. Ah, sí, lo. ¿Cómo así? ¿Cómo la jornada escolar? Yo tengo un colegio montado allá arriba. Yo le iba a llevar a ustedes para allá arriba, pero es que tengo un colegio. Usted es literal. Sí, tengo cuatro cursos. Ok, y usted es el director. Tengo, no, deja a mi mujer de directora hoy, de supervisora docente. Ok. Por ejemplo, con ese tema de los niños, ¿usted disfruta salir de casa? A veces, hoy me toca, hoy es un día de diligencia. Ok, un día de diligencia. O sea, ¿qué vamos a hacer hoy ahora? Hoy vamos a una vuelta por Lomina. ¿Una vuelta por Lomina? ¿Local? Sí, vamos a una vuelta por Lomina, vamos a chequear un par de cosas por Lomina y después vamos a recortar. A recortar, siempre bueno, ¿verdad? ¿Usted cree que necesita un look? Yo creo que sí. Bueno, pues nada, señores. Recuerden, este contenido para miembro inclusivo, estamos hoy en el día con el sensei. Vámonos para allá. Esto es Bello Campo. Bello Campo. ¿Estamos cerca de Mandinga? Mandinga está en la zona, estamos en la zona fronteriza entre Bellocampo. ¿De aquí a la izquierda, verdad? Sí, de la izquierda. Estamos en la zona fronteriza entre la civilización y Mandinga. Ok, o sea que Bellocampo es como el medio. Sí, sí, estamos, sí, sí. Okay. Hola por aquí. Mandinga está allá atrás y aquí está la zona de Bellocampo y el Duarte. Ok. Yo conozco todo por aquí, porque yo estoy en el Divina. Dime, no, y te puedo decir que de aquí del Duarte han salido muchas celebridades. Willow the New. Está también Énfasis. Énfasis, DJ Sammy. DJ Nabil. DJ Nabil también. Y Ivonne sí, Peralta también. ¿Ivonne es de aquí? Sí, Ivonne es de aquí del Duarte. ¿Cómo? Yo no sabía. Sí, sí. La Charlie Fabri, señores, o sea, la cuna del rap dominicano empezó aquí. Bueno, exactamente, allí queda cerca la cancha de Cancino, podemos pasar por ahí porque ustedes ven. Vamos a ver, sí. La cancha de Cancino, donde comenzó el movimiento del hip hop dominicano prácticamente, donde se hizo famoso realmente, no okay. Donde comenzó, sino donde se hizo famoso, donde el Lápiz grabó la canción del Porqué. El video de la canción del porqué. Sí, sí, sí. Sí, ahí también el doctor empezó a hacer los primeros rap and basket. ¿Y usted se crió por aquí? ¿Usted tiene mi esposa se crió por aquí. Ah, o sea que cuando usted se casó, su esposa lo trajo para acá. Me trajo para esta zona, me sacó de Lomina. Ok. Pero como quiera, le gusta, ¿verdad? La zona. No, la zona oriental entera es una sola familia. Todo esto queda de aquel lado. Exacto. No importa dónde mudes, de aquel lado. De aquel lado. De aquel lado. Bueno, pues vamos a ver ahora la cancha de Cancino, icónica, ¿eh? Icónica. A Bolívar Valera, cuando ve este video, le va a dar mucha nostalgia. Sí, porque aquí se hacía de verdad, o sea, el género urbano empezó aquí. Sí. Y lo correcto, ¿te recuerda lo correcto? Lo correcto era de esta zona también. No, lo correcto está más para allá, para Villa Duarte. Ah, ok. Zona de Villa Duarte. Maquiteria, por ahí. O sea, que los tres grupos de rap. Digamos los más famosos que son Complot, Lomina. Complot, sí, entre las de Lomina. Charlie Family aquí. Charlie Family aquí en Vivienda. Ok. Y lo correcto en Villa Duarte. Ok. Que muchos de esos muchachos también venían de Herrera, pero que la cuestión, el epicentro estaba aquí en la zona oriental. Es bueno que se sepa, ¿eh? Se está mudando todo para aquel lado, pero todo empezaron aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay muchas teorías, por ejemplo, si tú te juntas con varios de esos exponentes viejos, te van a decir que muchos venían de Herrera, pero la mayoría, Tuzuka y Togami, esa gente, la mayoría son de aquí, de la zona oriental. O sea, okay. Había como esa influencia Dominican Yol, de gente que se ha ido de Lomina para Estados Unidos y comenzó a traer música, cassette de hip hop y eso. Y yo recuerdo los grafiteros, o sea, eso es... Ah, bueno, esta zona tiene muchos grafiteros. Sí. Por aquí se hacen incluso festivales de grafiteros. Tienen eso ahí. Bueno, aquí estamos doblando para la cancha de Cancino. Esto tiene que estar ya, ¿verdad? Ya más rescatado. No, no, sí, los ayuntamientos han hecho algo... Ya tenemos hasta nuestra canquiña ahí. ¿Le hicieron un parque? Yo creo que sí, sí. Pero mira qué chévere. Vamos a ver. Boli no, esta no es la circunscripción de Boli, ¿verdad? No, no, no. Pero sabes que para Boli la zona oriental entera es su circunscripción. Es su casa.
Mira, entonces ya. Ah, pero mira, sí, bien. Se hicieron su parque ahí. Parquecito, aquí a la derecha, ¿verdad? Sí. Wow. Entonces, esta es la famosa cancha. Bueno, pues esta es la cancha Cancino. Esta es la famosa cancha de Cancino. A todo el que está viendo el video, si ha escuchado. El club deportivo y cultural. Que los clubes nada más son deportivos, lo de cultural se lo ponen para, ¿tú entiendes? Wow. Hay mucha historia, bro. Sí, sí, sí. ¿Y usted llegó a venir, Ariel, a los juegos que se hacían aquí, a los torneos? No realmente, no. O sea, que eso fue una etapa mía de. No hago de no por aquí mismo. Una etapa mía donde yo estaba. Ya era un muchacho bancario. Ah, ya sé, ya te trabajaba en banco. Sí, trabajaba en banco y cosas, y en la universidad. Y, entonces ya estaba un poco alejado. La última vez que yo fui a una batalla de gallo, yo fui con mis colbatas. Saliendo del banco a ver la batalla de gallo. Yo me imagino a la gente. ¿Tú no vas a cantar? Yo no voy a cantar. ¿Y esto, tío? Estaba en colbatado ahí, Cinema Café. Ajá. Ahí vi yo a Mozart La Para, al poeta, a Bla Point. Desde ese entonces ya usted tuvo acercamiento con la escritura de humor. Usted escribía, pero no era humor. Yo en ese tiempo escribía de todo. Realmente mi inclinamiento era más hacia el cuento humorístico, pero el cuento literario. Ok, ok. Con su toque jocoso y cosas, pero era el cuento. Entonces ya después de ahí fue que alguien me presentó a Carlos Sánchez. Wilson me presentó a Carlos Sánchez. Y dijo, mira, donde tú hagas lo que haces de tigre. Y yo, no, hombre. Y él me dijo, no, sí, ponte a hacerlo para que tú te des cuenta de qué se ríe la gente. Tengo 10 años atrás de eso. Ah, no, atrás de eso no. No, no, porque todavía yo no sé, la gente se ríe, pero pues yo todavía no he encontrado de qué mierda de esto que se ríe la gente. Usted todavía no sabe cuál es el punch que la gente dice, este. No, que es una fórmula, que okay. Es una fórmula. ¿Y no, el día que yo tenga la fórmula, se la voy a vender a mucha gente. Y para el humor existe una fórmula. Hay realmente. muchas. Son demasiadas. No hay una sola, hay muchas. ¿Y cómo uno la descubre? No, por ejemplo, hay. O sea, que hay mucha gente que me pide que vamos a hacer un curso de stand-up y cosas, pero yo. Vamos a conocer más. Vete por Mandinga para que te dé tu baño de Mandinga. Pero ven acá, pero a mí no, pero no será a mí. Pero esto es el semillero. Cuando la gente quiere aprender y que hacer stand-up comedy, ajá. Lo que hay que saber es tomar el molde. Esto es un curso gratis, ¿eh? Entonces, solamente para los miembros del canal. Exacto, y para mí. Sí, un curso gratis. ¿Qué es el molde de un chiste? Al chiste usted le quita, por ejemplo, tuve un chiste que hizo Manolo, ajá. Un chiste que hizo quien sea, el Nagüero, Boli, o Boruga, Raymond Pozo. Tú tomas el chiste, ¿no? ¿Verdad? Y le quitas las cosas que pueden variar. En vez de Pepito, puedes un niño. Exacto. Si puedes cambiar a la mamá, cambia a la mamá y pon otra señora. Si puedes cambiar el lugar, si todo ese tipo de cosas. Pero tú vas quitando todas las cosas que no son necesarias en el chiste y al final lo que te queda es la fórmula del chiste. ¿Entiendes? Es la fórmula. Es decir, lo que queda ahí, dice todo, yo puedo cambiar todo eso. Entonces, tú te das cuenta de que hay muchos chistes que están hechos con la misma fórmula. Con la misma fórmula, es diferente. Entonces, el que diferente. Quiere estudiar humor, lo que tiene que hacer es eso. A ver cuáles son las fórmulas para ir darle adaptando. No se ponga a dejar hablador, agarrar un cuento y decir que le pasó a usted, pero. ¿Entiendes? Que esa es la parte que a mí no me gusta, pero sí. Se puede tomar fórmula, eso. Se estudia, aunque la gente cree que no se estudia. Yo no fue que fui a un sitio a estudiarlo, sino que cuando comencé a escribir, me facilitaron libros y yo dije, ah, pero mira. Aquí fue que yo conocí a los Rabacucos. ¿Pero cómo aquí? Sí, sí. Antes de que existieran Soporte, Felipe, esa gente, los Rabacucos se reúnen en ese parquecito. Sí, sí, es verdad. Sí. Es verdad, sí, sí. Tienen años y años reuniéndose los Rabacucos aquí con su ropa. Sí, con su vestimenta, tal cuello. Sí, sí. Aquí que se reúnen, aquí en Mandinga. Y yo me acuerdo en mi casa se escuchaba la voz. Entonces yo después fue que descubrí a Soporte a Felipe, pero aquí es que se reúnen los Rabacucos. Mire, este es el Divina Providencia. Providencia. Aquí estudió mucha gente, muchas celebridades. Willow the New, DJ Diana Sammy, Filpo. Diana Filpo. Bueno, hay uno que estudió que no es muy famoso, pero es hermano de un famoso. Nabil estudió aquí, yo creo. Nabil, sí. Denito estudió aquí. Ah, Denito, apóstola claro. A Denito, José sí, Mato. Sí. José Mato, del Divina, José Mato. José Mato, sí. Aquí fue que yo conocí a mi esposa, sí.
Ah, sí, me. Sí. Sí. O sea, casi todas las hermanas después estudiaron aquí. Sí, 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 pero muy buen sí, colegio. Mis hijos han estudiado ahí también. ¿Es verdad? Sí, sí. Ah, pero bien, sensei. No, pero ya sus hijos también, entonces ya. No, porque yo soy familia de la monja de ahí casi. Ok. O sea, sí, que usted tiene mucha cercanía con ellos. Sí, claro. Te digo, como casi toda la familia de mi esposa estudió ahí, somos ya casi familia de la monja. Okay. Sensei, ¿usted se mueve mucho por esta área? O sea, ¿tiene amigos por aquí y eso? Amistades, no. Pero claro, yo en mi infancia yo venía mucho allá a Villafaro. Okay. Y bueno, y nací en Ralma. ¿Usted nació en Ralma? ¿Por? Yo nací en Ralma. Mi papá vivía en Ralma cuando yo nací y después de ahí anduvimos nómada durante varios años. ¿Y a qué edad se fue por los minas? Nosotros primero vivimos, de ahí pasamos a vivir a la Isabelita. Ajá. Después a Jaina. Después a Alma Rosa. Wow. Después a Vietnam. Y después ya yo me crié y me hice adulto en el barrio Invia de los Minas, que es para donde vamos ahora. Ok, para el Invia de los Minas vamos ahora. El Invia de los Minas, que es la zona híbrida de la zona oriental. La zona más híbrida de la zona oriental. ¿Por qué? Porque queda, el Invia de los Minas queda en un triángulo. Es que está limitado por el Sancho Sama, okay. Lomina y Alma Rosa. De tal manera que eso para ti como joven te servía de comodín. ¿Por qué? Si tú querías, dependiendo de lo que tú querías aparentar en el momento, tú decías por lo tuyo. Tú le dices a la gente, yo vivo en La Milagrosa, en el Invia de Lomina. Nadie sabe dónde queda eso. Okay. Si tú querías primer tigre, tú dices, no, yo soy de Lomina. El más tigre, el tigre aún. Sí, sí, flow, guau, guau, tú decías, yo soy de los Minas. Entonces, ¿yo qué? Primero en Popi, yo soy de Sancho Sama. De Sancho Sama, Alma Rosa, eso defecto. No, pero Alma Rosa ya era como el punto medio. Exacto, Alma Rosa como el clase media. Fue. Bajo perfil, clase media bajo perfil. Yo okay. No, Alma Rosa. Entonces, como, pero nunca, no, el Invia es lo mío. Claro, yo tengo un amigo que dice que siempre hay que jalar para lo más bajito. Usted es lo Minas. Y es verdad. Ni siquiera el Invia, lo mismo. Yo siempre me he definido como de Lomina y soy fanático de mi barrio. Yo viví la pasión de lo que era ser fanático del equipo de Lomina. Sí, de baloncesto. Del equipo de baloncesto de Lomina. Así de que yo con 8 años le pedía 25 pesos a mi mamá. Ahí habían 15 para la boleta. Y los otros para el pasaje y cogía los domingos para el palacio. O sea, ¿usted se tiraba sus juegos de los Minas? Yo le bajé los brazos al Grillo Valgo una vez. ¿Pero cómo así, sensei? ¿Cómo usted le bajó los brazos y por qué? O sea, el Grillo Valgo lo habían suspendido por los juegos. Ajá. Ojalá al Grillo Valgo le llegue esto. Y él se apareció, ¿sabes qué? Era doble tanda. Sí, sí, sí. Los domingos hacían doble tanda. Había un juego a las 4, que era un juego, me perdona a los demás, jugando y que San Lázaro y Arroyo Hondo. Ajá. Lo ponían a las 4 eso. Ajá. San Lázaro y Mauricio, a las 4. Pero ya el juego que era a las 6 de la tarde, o estaba Lomina o estaba San Carlos. Ok. Sí, porque ahí era que iba gente. Ah, claro, eso solo. Acá no, y Villa Francisca también. Digo, Villa Francisca. No, Villa Francisca vino después. Villa Francisca vino después. Ah, ok. Casi la mayoría de los jugadores de San Carlos eran de Villa Francisca. Ok. Vino después. Entonces, cuando era o Lomina y San Carlos, tú sabes, entonces el juego lo ponían. Entonces, el Grillo se apareció en el juego a las 4. Con uno jean mochado y un chaleco de jean. Que ese día él retornaba el Grillo. Okay. Entonces el Grillo yo me sentaba en la primera fila de la esquina de Lomina, que era donde estaba por donde entraban los jugadores. Y el Grillo no se ha parado, había levantado los brazos y todo el palacio aplaudiéndole. Y yo estaba sentado, parado atrás del Grillo. Ajá. Vaina mía. Bueno, pues yo le bajé los brazos al Grillo. Bueno, muchacho. Yo le bajé los brazos al Grillo. ¿Y qué? Cuando él miró para atrás, creía que era un hombre. Y cuando ese moreno me dijo, él dijo, diablo, él como que me dijo, contale, un carajito. Te salvaste. Estaba loco por la habla trompa. Te salvaste. O sea, le dije, no, un carajito. Y te ignoró. Dijo, no, está bien, vamos a dejarlo así. No, pero ese era mi héroe. Ok. Sí, solo Ricardo Arjona y el Grillo han llenado tanto el palacio. ¿Cómo? Sí. La única persona que ha llenado el palacio más de 3 veces son Ricardo Arjona y el Grillo. ¿Dónde lo hacemos aquí? Doble por aquí. ¿Usted, Ariel, en algún momento, o sea, usted fue pobre, o usted siempre fue como que clase media? Usted no... No, yo tuve un momento de tiempo de decir, no, yo vivía en Vietnam, en trasero de anfibio, ahí. Éramos pobres. Tiene otro nombre, ¿verdad? Sí. Ahí el trasero de anfibio. De majo. Al cementerio de los Minas llegaba ahí.
Usted era pobre, 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 éramos pobre. Éramos pobres, sí, porque tú no puedes disfrazar de que clase media baja. Eso es pobre. Eso es pobre. De que clase media baja, no, eso no existe. De que clase, no, usted es pobre. Mira, ya estamos entrando al INVI Elomina. ¿Por aquí que usted es? Sí, esta zona se llama la 40, lo que está ahí detrás. Ok, ¿qué hago aquí? ¿Doblo aquí a la derecha? Doblo aquí a la izquierda. Aquí comienza la zona de la 40. De aquí nació uno de los grandes poetas urbanos. Rey del baile urbano. ¿Cuál? Paquitín. ¿Paquitín? Paquitín es de por aquí, sigue derecho. Ok, voy a seguir derecho. ¿Paquitín es el del baile? Paquitín es de ahí, sí, el de Paquitín es de ahí. De por ahí adentro. Entonces, dobla aquí a la izquierda para que conozca uno de los grandes fenómenos urbanos en cuanto a urbanización. ¿Aquí a la derecha? Sí. Aquí fue que yo me crié, que esto es lo que le llaman la Milagrosa. La Milagrosa, por ejemplo. La única avenida cerrada de este país. ¿Por qué? Sí, siempre se llamó Avenida La Milagrosa. Pero no era una avenida como tal, es una avenida cerrada, como un kilómetro, nada más. Y esto se llama ahora el Boulevard de la Milagrosa. Ey, no, pero por aquí yo tengo historia también. El Framboyán de allí, ¿verdad? Claro, yo jugaba en el Club Framboyán. No, pero ¿qué tú jugabas? ¿Qué, ajedrez? No, yo Benjamín, Minibac, Intermedio. Jugué, ¿cómo? Oye, Josian. Sí, no crecí. El tipo siempre formador, siempre armador. No, cuando yo era Benjamín, yo era forward. No, pero tú mira. Porque mira, éramos todos del mismo tamaño. Ah, bueno, sí, es verdad. Éramos todos del mismo tamaño. Después todos esos muchachos crecieron más que yo. Ok, vamos a doblar aquí a la derecha, ¿verdad? Sí, esta es la Julio César Limbal. Julio César Limbal de Elomina. Sí. Esta es la zona de boli, ya, ¿verdad? Esta sí. Ya, esta sí es la zona de boli. Okay. Por aquí fue que yo me crié. Ok. Vamos a enseñar. Yo viví en dos casas. Viví una casa aquí en el Boulevard donde me crecí, donde estuve hasta que me fui al seminario. Ok. Y cuando regresé, nos mudamos aquí a esta calle, a la Julio César Limbal. Derecho, ¿verdad? Aquí. Sí. Estamos en Elomina. Que Elomina me dicen que está muy calmado, ya, ¿verdad? No, porque ¿qué te digo? La gente dice que Elomina es un barrio de tigres, pero en el sentido de tigres, no de delincuentes. Sino de tigres que le gusta exactamente, el concepto de tigueraje, no de la delincuencia, sino del tigueraje. Que le gusta su coro, su bebida, el tigre es josea. Exacto. Que hay que explicarle a la gente. La gente tiene el concepto de que el tigre es josea. Mira, por ejemplo, mira un cartel del boli ahí. ¿Dónde? Sí, es verdad, es verdad. Mira un cartel del boli. Debajo ahí, José. Que yo tengo ya. Ah, ya lo tengo. Dobla aquí a la izquierda. ¿Qué te iba a decir? La gente tiene el concepto de que el tigre era mollo de dembow. En estos barrios lo que más se oye es salsa. Sí. No, esto es por día. Los domingos aquí tú no escuchas un dembow en ningún sitio. Salsa por un tubo. Los domingos no. Ale, ¿y cómo usted, siendo un tipo de por aquí, no aprendió a bailar salsa? Mira, ahí yo hice mi primaria. Colegio La Milagrosa. Completa, en el Colegio La Milagrosa. Ah, pero míralo ahí, coño, pero grande, Ariel. Colegio La Milagrosa, que es el colegio que pertenece a la parroquia. Todavía yo visito Elomina toda la semana, varias veces a la semana, porque yo me congrego en esta parroquia. Ah, ok, usted viene a esta parroquia. Yo vengo a la parroquia de La Milagrosa, sí. Ok. Yo fui monaguillo de esa parroquia durante muchos años. Dobla por aquí. O sea, que sus años de monaguillo fue ahí. Sí, mis años de monaguillo fueron en esa parroquia. Señores, hay una gente... Por ejemplo, en esa casa, ¿sabe quién se crió en esa casa? ¿Quién? Emilio López. Sí, el abogado. El abogado de Emilio. Ay, pero un saludo para Emilio, Mielguina. Esta es la calle de Emilio López. Un saludo para Emilio. Oye, pero ¿y este Maserati aquí? Ah, cuidado, soy de Emilio. No, pero posiblemente puede estar aquí visitando su gente. No, pues esta es la calle de Emilio López. Ok. Sí. Emilio López no conocimos desde la adolescencia. Ónchale, pero mira qué recorrido, señores. Pero Elomina es grande, Ariel. Elomina es el barrio más grande de este país, hasta donde yo. Sí. Como barrio, así como sí. Bueno, sí, está. Porque ya decir Sabana Perdida, decir Villa Mella, eso no son barrios, son zonas. Pero Sabana Perdida tiene partes que pertenecen a Sabana Perdida, sí. Sí, que colindan. Ok. Vamos a doblar aquí la Mala Trinidad Sánchez. A ver si encontramos abierto un sitio donde yo me voy a tomar la libertad de hacer un desarreglo con ustedes. ¿Cómo un desarreglo? O sea, yo estoy llevando mi proceso dietético. Sí. Tengo un periodo ya haciendo dieta. ¿Y qué tiempo? Y hoy me toca romper la dieta. ¿Y qué tiempo te lo estás haciendo dieta? Desde ayer. No. Entonces, ¿sabes que tú la vas a romper? La voy a romper. Hoy me toca mi día libre. Ok, ya. Derecho. Dale para allá. Bien. Seguimos en Elomina, ¿verdad? Sí. ¿Esta, cómo que se llama esta calle? Esta es la María Trinidad Sánchez. María Trinidad Sánchez. Sí, no, por aquí, sí, todas las calles son Juan Pablo Duarte, María Trinidad Sánchez. Ah, pero mira, esos son los repuestos de la exactamente, de la sabana. Esta es nuestra 20. Sí, okay, la exacto. Sabana larga. La 20 de nosotros. La 20 de nosotros, sí. Es la sabana larga, la zona de los repuestos, donde estaba
el legendario Rubén Toyota. Sí. Y el bueno, uno de Honda también atrás. Repuesto Lomina estaba ahí también. Repuesto Lomina, la mina de los repuestos. ¿Ya no existe? El mío es este. Automotriz Los Andes. Dice el maestro Los Andes. Ah, okay. Todo el que es racing racing conoce a Los Andes. Sí, sí. Esto es una zona totalmente de repuesto. Esta es la calle Colón. Aquí era que en esta zona que vean los amigos míos. Ok. Cuando yo estaba pequeño. Sí, yo me tiraba para acá. Las amistades mías vivían en esta zona. Y vamos ahí donde Castillo ahora. Donde Castillo, a que usted rompa su dieta. Sí, sí, vamos a romper la dieta los tres donde Castillo. Que en el lenguaje millennial serían empanadas artesanales. Sí, entonces este era mi desayuno habitual. Ajá. Aquí donde los muchachos, donde Castillo. Vamos a ponerlo por este lado. Oye, saludos, los tigres, ¿qué es lo que es? Bien. Ve poniéndome dos de queso solo. Y cuatro de pollo con queso para los muchachos. Diablo, cuatro. Cuatro, pidió cuatro. Pero ya dale duro a la dieta que tú vas de verdad. Sí, no, a romper la dieta. Okay. Entonces, son artesanales. Dígate, estas no son de maquinita. No. Esta es que con el tubo, la botella. Los muchachos ahí. ¿Y cuál es Castillo? No, Castillo no está aquí ya. ¿No está aquí? Ya no. ¿Y qué tiempo ustedes tienen aquí ya, bro? Esto tiene, bueno, desde que yo tengo uso de razón, esto está aquí. Y tú tienes como 42, ¿verdad? Y yo voy para 40. Y yo voy para 40 años. Yo voy para 40 años. Y vengan a ver esto, que queda cerca donde está aquí. Ven. Saludos, ¿qué hay? ¿Todo bien? La famosa pared del cirujano. Esta fue la pared que se le pintó a Cirujano Nocturno. Luego de su muerte, aquí se grabó la parte de Cirujano del Capel 2. El Capel 2, que fue como un holograma. Exactamente, fue frente a esta pared. Ok. Esto es lo que le llaman la calle La Fe. ¿Y era de por aquí específicamente? De esta zona, o sea, ahí está el parque. Sí, de la Zona Larga. Ahí atrás del mercado. Aquí atrás del mercado. El sujeto para mucho por aquí. Sí. Sí. Ya comimos ya. El mercado Lomina. Este es el mercado de Lomina ahora. Ahora, esta parte le va a gustar a mi esposa, porque aquí es que nosotros cuando estamos golpeaditos. No, pero aquí viene mucha gente rica a comprar, José. Claro. Porque... El que le gusta comer bien, viene a comprar el mercado. Claro. Porque la diferencia entre el mercado y el súper es que la yuca de aquí tiene lodo. Y la del súper tiene cera. Yuca encerada. ¿Cómo? Pero mira, están trabajando la gente. Mucho que vengo yo al mercado. Están trabajando. Mira, está trabajando aquí. Mira, lo pusieron bien bonito, está bien pintadito. Hay que darle un saludo al señor Veras. Yo no me acuerdo el nombre, pero es el presidente de esto aquí, de la asociación. Él fue allá el mañanero. Sí. Sí, muy bueno. Mira, está chévere esto aquí. Mira, está pintadito, yo no sabía. Tengo mucho que no vengo. La lengua de vaca es lo mejor que venden ahí, mi hermano. De todo. Sí, de todo. Dobla aquí a la derecha para que volvamos al Indy y de aquí vamos a dar un recortecito. Por aquí sí. ¿Sabes que yo, increíblemente, te puedo decir que viví toda mi adolescencia? Bueno, puedo decir que viví, salvo la parte que viví fuera del país, yo viví hasta que me casé. Uh-huh. Bueno, yo viví en esa casa de tres plantas que está ahí. Fue la última casa donde yo viví en Lomina.
¿Y cómo te, dónde te conoce su esposa? Aquí en la iglesia. Ah, ya venía aquí a esta parroquia. Ya venía a la parroquia, sí. Ok. Tu papá venía desde allá de la Charle para acá, para la parroquia. Ah, pero bien, pues lo bien. Sí, sí. Nos conocimos a los 14 años. Ah, wow. ¿Y a qué edad se metieron en amores? A los 14.2. Desde que nos conocimos, ok, ese fue el fin de una vez. ¿Es lo que es? Tiene novio. Dame amor. Antes se pedía amor, ¿verdad? Sí, se pedía. ¿Usted amor. Le pidió amor? No, ya lo pensó, ya lo pensó. Sí, como antes, ¿verdad? Ya, dame amor, había que pensarlo. Me pico pensando. ¿Y usted esperando? Me imagino que yo iba a hacer. ¿Qué podía yo hacer en ese transcurso de tienda? ¿Qué más podía yo hacer? Pero es que es raro que usted nunca estudió aquí. No. Yo estudié en la Milagrosa, porque era el colegio de las monjas, ¿sabes? Pero sí conocí, tenía muchos amigos en ese colegio ahí. Ok. Y este era muy diferente, muy diferente. ¿Ahora cómo te lo ves? ¿Lo ves mejor? Ahora sí, mira, tuve que hasta máquina de ejercicio, la han puesto y eso. Antes lo que uno hacía, todo eso era zona verde y nosotros poníamos a jugar vitilla ahí, a jugar pelota. Ok, el quemado, ahí así. Sí, sí, no, a jugar Jun aquí, pues no pasaban carros. Era una avenida, pero no pasaban carros. Nunca me enamoré por aquí, gracias a mi esposa. Yo pues, la conocí ya temprano, nunca me enamoré por aquí. Exacto, no le dio tiempo. Nunca me enamoré por aquí, no, pero imagínate. A veces yo veo los prospectos de ese tiempo y digo, qué bien. Gracias, Dios, ¿eh? Porque tampoco no le cabía mucho que buscar. Ese no, tío. No, en ese tiempo ellas sí eran la gran cosa, tú te quieres conocérselo. Hoy no. Ahora, uy, tan golpeaditas. Hoy no, porque ellas, la mayoría hicieron malas elecciones, la muchacha. Ok. Malas elecciones de novio, de vida. De novio principalmente. Okay. ¿Usted llegó a tener esa etapa de besarse en parques? Eso era común en los años 90, que la gente tenía amor y cogía para un parque a darse besitos. A darse besitos, pero sin poner manos. Una falta de respeto. Un besito, la gente da un besito. Yo recuerdo que bailando antes, pero antes tú no podías ponerle la mano a esa muchacha. Depende. Depende de Depende qué. De si estaban en una discoteca, ya. Sí. ¿Y usted se daba su trago? Yo nunca he sido de que muy bebé, yo bebo, pero no de que yo salía a beber. No, o sea que incluso yo nunca he ido de que solo con un coro de tigre a la discoteca. ¿Y cómo que usted va a la discoteca? Acompañado. Iba con mi esposa cuando teníamos amores, o otra novia cuando teníamos otros amores. A bailar pegadito y ya. No, a pegadito, porque yo nunca sabía bailar. A bailar no, a pegar no. A escuchar música pegado. ¿Ya que usted cree que se debe que usted no sepa bailar? No, ¿sabes? Que lo que pasa, mi mamá fue una mujer muy conservadora, mi mamá tampoco sabe bailar. Ok. Entonces yo creo que eso depende mucho de eso, sí. Eso se hereda de la madre. Ok. El bailar, si tu mamá baila, tú aprendes a bailar. ¿Y por qué? Sí, porque tú, la madre se preocupa por todo eso, pero mi mamá... Siempre vio el baile como una cuestión no necesaria en la vida. Superficial. Mi mamá una mujer de estudio, de universidad. No, no, no. Mi papá sí, mi papá. Más punchuki, como yo digo. No, yo he visto. Su papá, de hecho, parece más joven que usted. Sí. Mi papá baila de todo, sí. Pero de eso se preocupan las madres, enseñar a los hijos a bailar. Entonces yo me fui más por la línea de mi mamá. Por la línea intelectual, de estudio y eso. Sí, no, porque eso no es inclinación. Eso es sí o sí. Eso es fácil estudiar, eso no es que... Entonces yo siempre quise ser tigre, no pude ser tigre, me puse a estudiar. Nunca tuve sangre para ser tigre, estaba a estudiar. Y que yo tenía todo. Mi sueño era ser tigre, mi sueño. Todo el ánimo del mundo de ser tigre. Sí, no, mi sueño era ese. Ser tigre algún día. No pude ser tigre. Pues ahí, ok. Nada, que estudiar. Estudiar, leer mucho libro. Aprender mucha computadora, mucha vaina. ¿Cuántas carreras te tienes? Por mitad, como 4. Ay, ¿cuáles son esas 4? Bueno, yo estudié telecomunicaciones, ajá, informática, sí, filosofía y teología. Que esa es la que usted fue a Alemania. Sí, filosofía y teología. Y ahora, si el tiempo me da, porque está en que el tiempo me alcance, voy a estudiar psicología. Espérese. Voy a estudiar psicología. Por gusto. Psicología, ok, pero... Porque me gusta. Porque le gusta, pero, por ejemplo, su oficio actual es el humor. Ajá, eso es psicología, loco. Ah, ok. O sea, que usted puede aplicar la psicología al humor. Sí, se puede, claro. Pregúntale a Olga Consuegra.
Okay. Que te dé un curso de programación neurolingüística. Vamos a parquearnos por aquí cerca, porque la barbería está aquí. Ah, ok, pues doblo aquí. Yo creo que, o más para allá adelante, podemos ir a un parqueo. Vamos. La batería que estaba ahí antes era la de uno traer a la novia a comer sándwich. ¿A comer sándwich? Usted lleva a traer. Hubo un tiempo, una vez, la historia de la República Dominicana, que tú llevabas a una muchacha a comerse un club sándwich y ese era lo máximo. Al final. Sí. Ahora hay que llevárselo por la mamá, a la mamá de ella. Aquí en una jornada con el sensei, ahí está la pantera, muy dura la pantera, ¿eh? Ay, dale pantera, dale, dale, ay, 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 sensei, pero aprenda, hombre, aprenda. No, la pantera es mía. Ariel, dele un chino con la no, pantera. No, 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 nunca. Mira que a Paquitín yo lo conozco toda la vida y, no, y nunca aprendí. Y nunca aprendí. Y fue que inventó el baile. Sí, sí, mira, el Paquitín. Y ese fue que lo inventó. Entonces ahora te se va a pelar. Sí, no, o sea que la dueña de esta barba es la señora. Ok. ¿Es complicado el tipo para papelar? No, excelente okay. Cliente. Excelente muy cliente. Bueno. No se mueva haciéndole el cerquillo, no, nada no, de eso. No. Okay. Eso es lo mejor. Lo que más me gusta de él es que es un conversador. Ok, él habla mucho. Conversábamos mucho, sí. De parábolas. Ah, ok. Nos gusta mucho. Pero yo me entero de la otra farándula aquí. Ah, ok. O sea, que aquí. La que hace la rutina de la otra farándula es aquí. Ariel, yo le iba a hacer una pregunta ahorita al vehículo, pero la de para ahora. Sí. Porque siempre se ha dicho que a usted quien lo recomendó al mañanero fue Alberto Vargas. Claro, siempre, siempre. Alberto, o sea, que usted iba a entrar primero al ritmo. No, no, no. ¿Cómo fue ese asunto? No, porque Alberto no es dueño del programa. Ok, Alberto no mete. Entonces, como Alberto siempre decía, si yo tuviera cuarto, yo metiera a Ariel en mi programa. Ok. Pero Alberto no tenía decisión para eso. Ok. ¿Y cómo fue? Entonces, los planetas se alinearon. A mí me botan del banco. Okay. Y a Eduardo Antiguo del Mañanero. Eduardo Antiguo, señor. Eduardo, que era el futuro del Mañanero. Yo me acuerdo, capaz. Ahí está del banco y Eduardo Antiguo del Mañanero. El humor, yo recuerdo. Sí, sí, sí. Entonces, a usted, por ejemplo, ¿cómo Alberto lo recomienda a usted? ¿Cómo no, yo me le tiré a Alberto y dije, Alberto, mira, me quedé sin trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Y dónde tú lo conocías? De las redes, de las redes. Ah, ok. Okay. De las redes de Twitter. Ah, okay. De cuando Twitter era heavy. Ya Twitter está muy falta ortográfica, muy falta de sintaxis. Sí. Sí, sí, todo. Sí. Todo el mundo que está buscando es el periquito de por dónde va a acabar el tweet del otro. Okay. Sí. Porque eso era el tiempo del Twitter del Blackberry. Ok. Del Blackberry. Entonces de ahí yo conocí a Alberto y Alberto siempre vivía diciendo cosas buenas de mí. Hasta yo le dije, bueno, Alberto, te doy trabajo, voy a ver qué tú haces. Y ahí fue que Boli andaba buscando a alguien. Okay. Para hacer esa dupla, ¿tú entiendes? Con el Nagüero, de tener rutinas ahí en el programa y pasamos. ¿Y cómo fue? Yo quiero que tú te remontes a ese momento. ¿De cómo fue que tú hablaste con Boli? O sea, ¿cómo no, Boli me llamó, Boli me llamó. Ah, porque Alberto llamó a Boli huyendo. Sí, y Boli me llamó. Boli y yo nos conocíamos ya, porque Boli conocía a la guagua. Ah, ok. Ya yo estaba en la osilla, yo era los tiempos de la guagua y Boli había ido a los shows de la guagua incluso. ¿Te llamó? Me llamó, mira, Ariel, que para que venga a hacerte una rutina el lunes, ¿verdad? Y fuimos. Y nos fue bien. ¿No? Yo iba nada más lunes, miércoles y viernes al principio, hasta que un día Boli se fue de viaje y me dijo, séate ahí, quédate. Ah, pero mire. Y hasta el sol de hoy. O sea que hemos todo empezado así, ¿eh? Un día, dos días a la semana. Y después quédate. Y después quédate, mira, ahí está ahí tanto. No, no, desde el primer día, desde el primer día. No, que yo sé. Con Boli se juega así. Desde el primer día. Boli, desde el primer día. Desde que tú te sientas, venga. Uno de los fuertes tuyos es la escritura. Ahí. Tú has escrito dos soberanos, ¿cierto? Dos premios soberanos. ¿Cuánto te han pagado? Real. No, bien. Para el tiempo en que fue, porque hace como casi 10 años de eso. Era bueno. Pero la gente se hace una idea de que cuando tú escribes un soberano, eso tiene que necesariamente dar la mano con mucho dinero. No, no necesariamente. Es un trabajo normal, pero calcula que tú duras 3 meses en eso trabajando. Y es como que te paguen 3 sueldos. Ok. ¿Entiendes? Sí. 3 sueldos buenos. ¿Y qué tiempo te le dedicaba, por ejemplo? ¿Te salía del Mañanero? ¿Cómo te lo hacías?
No, mira, con el tiempo que yo escribí El Soberano, yo trabajaba en el banco todavía. Wow. Es decir, hubo un soberano que yo le escribí trabajando en el banco y otro me botaban del banco, yo creo que fue por eso. Y yo tenía a veces que salir del banco, coger para el Teatro Nacional, arreglar algo. Porque se va escribiendo El Soberano primero con los conductores y se hacen muchos cambios hasta que a los conductores les quede cómodo, les quede bien. Se cambian a veces los invitados. Okay. Hay invitados que te dicen que tú escribes algo para un invitado que viene y después te confirma que no puede venir. Igual con los presentadores, presentadores que primero se anuncian, después no, que a veces un diálogo, un speech que tú lo tenías hecho para Don Omar, tiene que terminar haciéndolo Silvio Mora. Tú entonces tienes que cambiar muchas cosas. No te digo porque me ha pasado así. O sea que, por ejemplo, en el caso de escribir Un Soberano, no tan solo se le escribe a los dos conductores, sino que no, todo, a todos los que van a presentar por ejemplo, hasta el dueño de la cervecería. Todo. Todo, todo. O sea que no te buscan de que nada más para que te escriba humor. Tienes que escribir un premio. No, las cosas, claro, las cosas serias también se escriben. Todo y incluso el filtro final del guión del Soberano es ese mismo día en la mañana. Sí, ese mismo día en la mañana llega una persona que representa tanto a la cervecería como a Croarte, que depura el guión y ese mismo día me dice, quita esto, cámbiame esto, cámbiame esto. Ya tú sabes, el corre-corre. Y tú con el cerebro ya a millón, pues imagínate tú ya. El corre-corre y no, y que, por ejemplo, cuando tú haces muchos ensayos, pero un día antes del Soberano se hace lo que técnicamente se llama el dress rehearsal. ¿Qué es eso? El dress rehearsal en términos de teatro y espectáculos es el ensayo con traje. Ok. Donde están todos los bailarines. Y se hace un ensayo general como que del estamos premio en la como que estamos al aire. Como que estamos en el espectáculo ya. Entonces se cronometriza eso. Y tú dices, ah, no, pero esto da 3 horas y nada más nos están dando 2 horas de televisión. ¿Y qué se hace entonces? Oh, machete. A recortar, exactamente. Entonces, por eso muchas veces, a veces la gente juzga mucho los guiones. No solo lo que me ha tocado a mí, sino de otra gente, pero es un trabajo de que tú tienes que comprimir después eso. ¿No te han vuelto llamada El Soberano? No, porque eso depende de quién lo haga. Ah, ya. Es decir, eso es un tema así. El Soberano siempre depende de quién sea el productor. Yo he trabajado toda mi vida, todo el tiempo con René Brea para ese premio y para otros premios ya institucionales. Y yo los he trabajado con René, también he trabajado en premios hasta Bay. Okay. Soy Iván Ruiz, las 2 veces que me han llamado de ahí. Pero cada productor tiene su guionista. Okay. A mí me tocó ser de René. Sí. Y también te escribes para Antinoti. Claro. Completo Antinoti. En principio éramos 2, después duró un tiempo haciéndolo yo solo. Ahora yo estoy a cargo de 2 más. Ok, o sea que ya ahora tú lo que haces es que supervisa lo que yo escribo. Hay 2 que yo superviso, pero hay un Antinoti, por ejemplo, que sale los viernes mío siempre. Ok. Y la gente se da cuenta. Ah, no sabía. Pues, lo voy a ver los viernes. No, tú lo ves todos los días, pero. O sea, entonces, tú lo ves todos los días. El viernes. Pero el viernes te da cuenta y ganó eso de Ariel. Okay. Si la gente por la línea se da cuenta. ¿Por qué? ¿Qué tú le pones de diferente? No, por el tipo de humor. Y es más. Porque los otros muchachos son más ácidos que yo realmente. Ok, okay. Son más ácidos. Yo pero más un truco un poquito más conservador. Yo doy duro, pero escondido. Ok. ¿Entiendes? Los muchachos le tiran a la cara, yo les estoy hablando de la cotilla a los políticos, pero. Exacto, tampoco está ganando claro, espérate. Pero sí, sí. Yo tengo un estilo más. A mí me gusta ser más sutil. Okay. ¿Qué tú disfrutas más, Ariel? ¿El humor de radio o el de stand-up? No, el de stand-up, loco. El de stand-up por una razón muy sencilla. Es el feedback del público. Eso es lo que uno lo ha matado en esta cuarentena. No poder tener ese calor con la gente, loco. Porque no, hacer un show, sí, tú puedes agarrar un micrófono y buscar una cámara y grabarte. Pero no es lo mismo. Si lo que uno como artista necesita es ver a la gente riéndose ahí en la cara tuya. Cuidado ahí. Sí. Ese es como la dopamina del artista. Esa es la droga del artista. Sí. La droga. Y eso le pasa, yo creo, a todos los artistas, al actor, al cantante, a todo el que hace presentación en vivo. Al pintor, quiere que vean su obra. A todo el que hace presentación en vivo, quiere ver gente, quiere público. Por eso cuando hicimos Humor Mañanero, buscamos público. Claro. Se metió un bueno. Ustedes que están viendo este video vieron. Exacto, vieron el show.
Que ¿vieron? Por eso me surge la siguiente pregunta. Todo el que te siguió en las redes vio una publicación muy peculiar que tú hiciste. Ah, la gente no la entendió. El día después del show. Sí. Que de hecho hasta los muchachos me preguntaron, ¿y qué fue lo que pasó? Hay un problema con Ariel, ¿qué vamos a darle? No. Y es como de una imagen de Jordan diciendo, sí, ahora me lo tomé personal. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tú publicaste eso? ¿Sabes que yo soy fanático de Jordan en número? Ok. Siempre fui fanático de Jordan en número, no en actitud. Yo he sido más LeBron toda mi vida. Más humilde, más de liderazgo. Más de pasar la bola. Ok, de pasar la bola. Yo he sido más de pasar la bola, de que te atacan y tú te quedas tranquilo. Pero Jordan tenía un instinto asesino. Jordan sabía que él era el mejor. No, que yo estoy muy lejos de la comparación, pero Jordan sabía que él era mejor. Pero ante la mínima crítica, Jordan decía, ah, no, por lo que yo hice fue un disparate. Y hay que hacerlo 20.000 veces mejor ahora. Y se lo cogía personal. Exacto. Eso es lo que significa me lo cogí personal. Lo que pasa es que abajo del post hubo alguien que se empoderó con $10. Digo, sí, no, pues vamos a darte tu $10. Vamos a darte tu $10. Pero el post vino, la publicación vino porque alguien le hizo... Sí, hubieron un par de críticas ahí. Yo dije, no, pues vamos a tomarlo personal eso. Okay. Porque hay gente que tiene la mentalidad de que dice, no, si hay 30.000 gente aplaudiéndome y hay dos o tres criticando, yo no le voy a poner caso a lo que estoy criticando. Yo, no. Jordan tenía otra mentalidad. A Jordan un día no le sirvieron pizza en Utah. Y él lo cogió personal y acabó con ese equipo. Ah, no me ha dado pizza. Porque fulano me miró mal. Yo lo cogí personal para 60 puntos. Mi punto, 60 puntos con dos en la cara. Yo vi la imagen y dije, yo tengo que tomar la actitud de Jordan. Ok. Desde que no, sí, ¿verdad? El problema fue que tú hiciste tal cosa. Ah, no, pues está bien. Y ya usted tiene eso como tu actitud de vida. Sí, yo dije, entonces yo lo que dije, esta va a ser maldita actitud. No, entonces la gente no entendió. Y claro, se dio una discusióncita y la gente entendió como que era por eso, pero no. Es que hay que tener realmente esa... Esa mentalidad. Esa mentalidad asesina. Porque hasta ahora uno ha sido muy bajo perfil. Muy heavy. Yo dije, uno es heavy hasta un día. O sea, que ya tú entiendes que ya ahora sí va a haber el destape. No, ahora hay que darlo todo. Ya llegó el tiempo de darlo todo. De decir, oye. De no ponerse límite. No, exactamente, porque Jordan se lo ponía como un reto. Ya hubo un tipo que me criticó, no, porque tú repetiste el chiste. Digo, pues vamos a durar 10 años sin repetir un chiste ahora. ¿Entiendes? Si es eso. Si es el problema. 10 años. por hacer una exageración, digo, pero si ese es tu bendito problema. Te vamos a resolver el problema ahora. Que yo dije un chiste que habían 2.800 gente que no se lo sabían, pero tú te lo sabías porque había un show y tú dices que es el problema. No, y que mi chiste es mío, que lo escribí yo. Exacto. Que tú me lo escuchaste otra vez a mí mismo. Que me lo escuchaste a mí porque son la misma gente que van y le aplauden a otro comediante un chiste que hizo Adal Ramones en otro show, o le aplauden un cuento de Álvarez Guedes a otro comediante, o son los mismos tipos que en un coro le dicen al amigo de ellos, loco, hazte tal cuento, que él lo ha oído 10 veces. ¿Tú entiendes? Pero a ti, porque él fundió un show y porque él pagó $10, ya no, tú no puedes hacerme el chiste, yo lo escuché ya. Tú no puedes hacerme el chiste, yo lo escuché. Digo, en el 2002 yo escuché y los 2.800 que no lo han escuchado. Que dijeron, diablo, qué bueno está el show. Es verdad. Sensei. Hey, gracias. No, gracias a usted. De verdad, ¿cómo la pasó? ¿La pasó bien? No, bien. O sea, es una rutina, pero okay. Acompañado. Dígamele ahí entonces, o démele más bien un mensaje a toda esa gente de esos miembros exclusivos que se unieron para verlo a usted y para ver este día con usted. Sí, no, esto tiene una segunda parte. Okay. Vamos a hacer una segunda parte ya con los muchachos. Ok, con la familia. Un día de familia, sí. Porque ya que Tiago no te ha dado tanta carpeta, que yo no tengo en clase. Pero yo creo que el capítulo que viene después, yo creo que va a ser mejor. ¿Por qué? No la vida oculta del Nagüero que viene. Ay, no, espérate.
Este es el corte. Bueno, pues gracias, Sensei. Señores, nos vemos, nos vemos. Síganse suscribiendo como miembros exclusivos.